Guatemaltecas que viven en la frontera con El Salvador han denunciado ser amenazadas por pandilleros salvadoreños que buscan esconderse de las autoridades de su país. Pandilleros salvadoreños han amenazado a familias guatemaltecas que viven en la frontera con el fin de esconderse de las autoridades de su país. Así lo afirmó el ministro de Gobernación. Que ha habido amenazas en el área fronteriza de pandilleros tratando de rentar obligadamente o expulsar de algunas viviendas a guatemaltecos que residen en áreas fronterizas. Al menos 3 familias han denunciado amenazas por pandillas procedentes del vecino país. Las autoridades informaron que reforzarán los operativos de seguridad en la frontera con ese país. Estamos fortaleciendo la presencia policial en esa área. Como repito, hay 500 efectivos de policía involucrados en este plan y estarán supervisados constantemente. Hemos hecho sobrevuelos en el área fronteriza y la supervisión de los diferentes funcionarios de todos los niveles hasta el más alto nivel ha sido constante en esa área. Y la semana inició con una nueva tragedia en Quiché. 5 mujeres perdieron la vida.